Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Y ahora tal vez el énfasis de la rendición de cuentas en este año tan afectado por el COVID, no solo en Colombia, sino en más de 150 países en el mundo. ¿Qué gestiones hizo la consejería en términos de coordinación para que en el gobierno y en la coordinación que hace el gobierno pudiera desarrollarse todas las estrategias primero de atención humanitaria, de apoyo a la atención en salud y también ahora en el compromiso por Colombia de reactivación económica y de generación de empleo? Efectivamente, esta tormenta, como usted bien dice, que llegó en febrero, pues nos planteó unos retos de cómo es que vamos a poder adecuar la planificación y las metas de las prioridades transformacionales del presidente y cómo podemos aprovechar las herramientas que se están desarrollando en el Departamento de la Presidencia para poder apoyar este esfuerzo. Con lo cual, se estructuró un comité operativo liderado por usted, de los cuales nosotros apoyamos con equipo, apoyamos con metodología, organizamos el tablero operativo, el tablero de control que se necesitaba para poder hacer ese despliegue rápido de la estrategia de apoyo. Y personalmente yo también estuve apoyando al doctor Plata en la junta directiva de la gerencia de la implementación del COVID. En segundo plano, también tuvimos que instalar la mesa de equidad. Es una mesa donde se sientan todos los sectores que tienen que ver con pobreza y con equidad a finales de marzo para poder apoyar, para poder revisar cuáles son los subsidios y cuál era la focalización que se iba a hacer a los mecanismos de apoyo para la población más vulnerable. Eso se hizo en marzo, justo antes de implementar Ingreso Solidario, que probablemente es uno de los mecanismos más novedosos que se ha desarrollado para apoyar a la población vulnerable en esta pandemia. Y finalmente hicimos un ejercicio de repriorización de las iniciativas transformacionales de la mano con el presidente, con la doctora Manio Paula y con usted, donde se tuvo que recalibrar de acuerdo a las necesidades sociales que tenía la población de los colombianos y cuáles eran las iniciativas que necesitaban empujar o acelerar para la reactivación económica. Eso incluyó, eso digamos, implicó incluir dentro de las iniciativas transformacionales la implementación de Ingreso Solidario, la aceleración de nuevas viviendas BIS y BIPI de los subsidios de vivienda, la incorporación del mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias, desarrollar un programa en conjunto con el SENA y con el Ministerio TIC para formar jóvenes empleados en habilidades digitales y finalmente apoyar con un programa que se llama Economía para la Gente, de la mano con el Departamento de Protección Social y con el Ministerio de Comercio para apoyar 580 mil micronegocios. Consejera, a usted y a su equipo, muchas gracias por participar de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la Presidencia de la República. Pasemos ahora a uno de los fondos que tiene el Departamento Administrativo de la Presidencia, Fondo Paz. El fondo tiene la función de garantizar el financiamiento de iniciativas de algunas de estas consejerías asociadas a políticas de paz, convivencia en la ciudadanía. El doctor Juan Carlos Vargas es el director de Fondo Paz y es uno, pues por supuesto, de los responsables de la ejecución de esos recursos que a los que se refiere el Gobierno Nacional en la Presidencia de la República para el desarrollo de esos trabajos. Este año, doctor Juan Carlos, ¿cuáles fueron las principales prioridades de ejecución en el Fondo Paz con todas las estrategias que viene desarrollando la Presidencia de la República? Muy buenos días, señor director, compañeros de gobierno y comunidad presente hoy en esta rendición de cuentas. Las acciones de Fondopaz se enmarcan en, digamos, en desarrollo de todo el componente normativo que inicia desde el año 97, con la expedición de la Ley 368 de ese año, la Ley 434 de 1998 y recientemente con la expedición de la Ley 1941 del año 2018. Básicamente en cumplimiento o en apoyo administrativo y financiero al Departamento Administrativo de la Presidencia, a diferentes áreas, particularmente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y, como lo mencionaba también el consejero Rafael Guarín, en la ejecución de todas las estrategias, planes y programas de las zonas estratégicas de intervención integral, conocidas como zonas futuro. La naturaleza del fondo le permite entonces mantener una interacción permanente con autoridades nacionales, autoridades, entidades territoriales, con la sociedad civil y nos enfocamos precisamente al desarrollo de todas las acciones o los programas que mencionaba el Alto Comisionado para la Paz. En este sentido, no solamente en la financiación de lo que él explicaba, que fue el Plan Social del Cauca, sino también una serie de planes y de inversiones que se dirigieron en otras regiones del país. Podemos mencionar, por ejemplo,
el apoyo que se tuvo a todos los consejos territoriales de paz que mencionó el Alto Comisionado para la Paz a lo largo y ancho del territorio nacional y una serie de inversiones que también nos sumamos, por ejemplo, con la estrategia Sacúdete en el municipio de Turbo, Antioquia, en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, en el departamento de Arauca y otras regiones. Y particularmente también en lo que tiene que ver con las zonas estratégicas de intervención integral, pues también como lo mencionaban en el año 2019 y este año tuvimos la tarea de ejecutar todos los recursos que fueron alrededor de 41 mil millones de pesos para la financiación de 102 proyectos en el Pacífico nariñense. Estos proyectos han sido enfocados hacia el fortalecimiento de capacidades institucionales como también a todo el tema del mejoramiento de las condiciones sociales y de mejor bienestar de todas las comunidades con infraestructura física también, como para mencionar otros, y el apoyo también o el diseño de las actividades productivas de estas regiones. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Pasamos ahora entonces a la Consejería de Derechos Humanos. La Consejería de Derechos Humanos tiene, por supuesto, en la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, la función de cumplir con los lineamientos a nivel legislativo y de programas de gobierno relacionados con la protección de los derechos humanos. Tal vez un tema que preocupa mucho a los colombianos es el reclutamiento forzado ilegal. Continuando con este tema y particularmente teniendo en cuenta que la Consejería cumple un papel crítico en ese sentido, ¿cuáles han sido las medidas institucionales que ha tenido y adoptado la Consejería Presidencial para prevenir el reclutamiento forzado que desarrollan o ejecutan los grupos armados al margen de la ley que afecta a los niños, a las niñas y a los jóvenes en las regiones colombianas? Gracias, doctor Diego. Un saludo muy especial para todos. En primer lugar, decirles que los derechos humanos tienen una concepción de responsabilidad en cabeza del Estado, pero también de todas las personas naturales y jurídicas, particulares y públicas, porque definitivamente tiene que ver con la posibilidad de tener entre todos una vida digna. Efectivamente, una de las tareas de la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales es la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, Uso, Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es una estructura que convoca 22 entidades de orden nacional. Por eso, en la tarea de la Consejería Presidencial en el año 2020, se enfocó a la priorización de las entidades territoriales de mayor riesgo. Durante el año 2019 se actualizó la política pública para la prevención del reclutamiento y entre marzo y abril del año 2020 se definieron los criterios técnicos de priorización. Se identificaron 209 territorios municipales que llevan el mayor riesgo y para ello se diseñó una estrategia de prevención que convoca a las 22 entidades de orden nacional y también a las entidades territoriales. Conseguimos cofinanciación con la comunidad internacional a través del Fondo de Multidonantes, con la participación muy activa de UNICEF y OIM, se generó toda una estrategia que denominamos Súmate por mí, que fue liderada desde el despacho de la Primera Dama de la Nación, obviamente por el DAPRE, y directamente por el presidente de la República, Iván Duque. Presentamos la estrategia el pasado mes de julio y llevamos estos 4 meses de implementación permanente en los territorios, haciendo un llamado a gobernadores y alcaldes para que se sumen a esta estrategia que busca un entorno psicosocial y afectivo para las niñas, niños y adolescentes y la generación de unas rutas de protección para los momentos de mayor riesgo una vez identificados los menores que están en esta situación de riesgo. ¿Qué se ha identificado claramente? Que los sitios de mayor vulnerabilidad coinciden justamente con el accionar de las economías ilícitas, que como lo ha dicho el consejero Guarín y también el comisionado de paz, pues tiene una acción permanente del gobierno nacional precisamente
para la prevención de la violación de esta, de estos derechos humanos, muy especialmente cuando se trata de niños y adolescentes. Veamos entonces un testimonio de la alcaldesa María Emilce Angulo de Tumaco, uno de los municipios tal vez más afectados por los grupos armados ilegales y sobre todo de reclutamiento forzado ilegal por parte de estos grupos. Veamos cómo funciona allí la estrategia Súmate por mí. Estamos trabajando de la mano de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, la estrategia Súmate por mí, que tiene como finalidad la prevención del reclutamiento en niños, niñas y adolescentes del distrito de Tumaco. Igualmente, es importante señalar que estamos avanzando con el apoyo de la Alta Consejería en importantes iniciativas de inversión social como mejoramiento de instituciones educativas, construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva, dotación de puestos de salud, entre otros. Estamos convencidos de que con el trabajo articulado de la mano de la Consejería, la calidad de vida de nuestra gente va a mejorar sustancialmente. Consejera Nancy Patricia, una de las prioridades también que ha implementado usted con su equipo de trabajo es el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. ¿En qué consiste este plan? Y particularmente, contémosle a los colombianos si es obligatorio para las empresas la aplicación de este plan, ¿qué avances se tuvieron a lo largo de este año? Bueno, doctor Diego, aquí vale la pena resaltar que el Plan de Empresas y Derechos Humanos es una estrategia aprobada en Naciones Unidas desde el año 2011 con el ánimo de buscar efectivamente un compromiso del tejido empresarial en la protección y el respeto de los derechos humanos. Recordemos que el Estado tiene la obligación de protegerlos, las empresas y en general los particulares el deber de respetarlos, y hay que reconocer que algunas actividades empresariales pueden generar un impacto negativo en los derechos humanos, a sabiendas de que la productividad de un país está en el tejido empresarial. Es necesario que haya una debida diligencia para efectos de identificar esas acciones que pueden tener un impacto negativo y, lo más importante, garantizar la posibilidad de remediarlos. Esos son los principios rectores que ha determinado Naciones Unidas y sobre los cuales se ha construido este Plan de Empresas y Derechos Humanos, que es un compromiso del gobierno del presidente Iván Duque plasmado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos está listo, será presentado precisamente el próximo 10 de diciembre. Fue concertado con los diferentes sectores, gremios empresariales, con empresarios, con sindicatos, con la comunidad, con autoridades territoriales, en un proceso participativo que se adelantó durante todo el año 2020. Adicionalmente, si bien el año 2019 ya había un borrador, dadas las circunstancias de la excepcionalidad de la pandemia del COVID-19, conversamos con los sectores empresariales y con los diferentes sectores para encontrar ese punto que pueda tener un equilibrio perfecto entre el plan de reactivación económica, compromiso por Colombia que ha convocado el presidente Duque, y la consideración al respeto de los derechos humanos. No se constituye en algo obligatorio o impositivo o una carga adicional a las empresas, por el contrario, está basado sobre la solidaridad. El plan tiene dos ejes, solidaridad y resiliencia. Solidaridad porque requerimos que las empresas continúen en unas actividades más allá de la relación laboral, legal que tienen con sus trabajadores, y también busquen cómo impactar positivamente a la comunidad bajo ese principio de solidaridad. El plan llama a que las diferentes empresas utilicen sus programas de responsabilidad social para impactar, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con derechos humanos, como puede ser la prevención del reclutamiento forzado. De otro lado, también vale la pena resaltar que la resiliencia es porque es un llamado del presidente Iván Duque, precisamente para que el tejido empresarial en Colombia pueda salir adelante en medio de la adversidad, generar más empleo y garantizar que la economía colombiana camine rápidamente hacia la formalización, que es una garantía del derecho a la seguridad social que debemos tener todas las personas sin ninguna clase de discriminación.
Muchas gracias, consejera Nancy Patricia, a usted, a su equipo de trabajo, por la labor y la función que han cumplido y, por supuesto, por esta rendición de cuentas a todos los colombianos. Entramos en la parte final de este segmento de la rendición de cuentas del DAPRE y lo queríamos mencionar porque una prioridad que se desarrolló a lo largo de este año bajo instrucciones del presidente Duque es la conversación nacional. Después de las marchas del año pasado abrió el espacio el presidente Duque de un diálogo con toda la sociedad colombiana, con quienes marcharon, con quienes no marcharon, con el fin de encontrar cuáles eran sus inquietudes, buscar soluciones, replantear algunos programas de gobierno o acelerar estos programas de gobierno. Esta conversación nacional se desarrolló a lo largo del primer trimestre del año y luego durante la pandemia buscó darse aplicación a sus soluciones. ¿Qué se hizo a lo largo de este año en conversación nacional? Con el liderazgo de la vicepresidenta y de la coordinación que se hizo del Departamento Administrativo de la Presidencia, se hicieron más de 36 diálogos nacionales y regionales en 7 temas fundamentales. Hablamos de crecimiento y empleo, hablamos de medio ambiente, hablamos de, por supuesto, todo lo relacionado con la paz, con legalidad, la apuesta tan particular e importancia que le dimos a la juventud como uno de los temas que más debería discutirse, lo mismo que la lucha contra la corrupción y, por supuesto, todo un esfuerzo en educación. ¿Qué encontramos en esa conversación con los colombianos? Más de 13.000 propuestas fueron recibidas en esa conversación virtual y luego se materializaron en propuestas que terminaron el 13 de marzo. ¿Qué le podemos contar a los colombianos? El presidente Duque y todo el gobierno, por ejemplo, dialogó con los jóvenes preocupados por el tema de empleo. Se expidió el decreto a nivel nacional que permitió al Estado colombiano vincular a los jóvenes sin exigencia del requisito de experiencia. Hoy podemos reportar que 17.000 jóvenes han sido vinculados a diferentes entidades del Estado a lo largo de este año. Se reunió con los estudiantes, quienes manifestaron preocupación, por ejemplo, con las oportunidades de crédito en el ICETEX. Se ha planteado un proyecto de ley de reforma al ICETEX que será presentado al Congreso de la República y el plan de ICETEX sacó un plan de alivios que hoy beneficia a 120.000 estudiantes. Se reunió el presidente con aquellos indignados, como lo estamos todos los colombianos, con la corrupción. 4 proyectos de ley fueron sancionados por el presidente, en los que se incluye la no casa por cárcel para los corruptos. Y recientemente se acaba de presentar un proyecto de con la Comisión de Moralización al Congreso de la República para prevención de la corrupción. Se reunió el presidente con aquellos interesados en inversión en los lugares más afectados por la violencia y eso sale de la Comisión de Paz con Legalidad y este año, después de ser aprobada la Ley de Crecimiento el año anterior, se están invirtiendo más de 1.5 billones de pesos en vías terciarias que permitirán reactivar la economía, permitir a conectar a los campesinos con los mercados para que puedan vender sus productos. Y adicionalmente, como lo manifestaba el consejero Archila, gracias al Congreso de la República, se lograron adelantar más de 2 billones de pesos en regalías para proyectos en esos municipios PEDET que van a permitir llevar electricidad, agua potable o saneamiento y también vías terciarias a esas regiones más afectadas por la violencia. Y también como resultado de la conversación salieron algunas ideas que después fueron incorporadas en el compromiso por Colombia. Fue difícil esa transición en haber terminado la conversación nacional y luego tener la pandemia. Sin embargo, muchas de las ideas y propuestas que salieron de la conversación nacional están siendo implementadas en el compromiso por Colombia. Caso particular, esa gran iniciativa que manifestaba la consejera Alejandra de la economía para la gente, una gran apuesta de apoyar más de 500.000 unidades productivas que no solo sirvieron en las discusiones, sino que ahora se están implementando y hace parte de la reactivación. Fue de la misma conversación nacional donde salió la idea de la ley de emprendimiento y cómo facilitarle a los emprendedores mayores mecanismos de participación, de que se comprara y se les priorizara en las compras públicas. Eso quedó incluido en la ley de emprendimiento que se presentó al Congreso de la República. Y por supuesto, está también la gran apuesta ambiental de la conversación nacional. Se crea la mesa de transición energética y hoy lo que encontramos es que en el mismo compromiso por Colombia una de las prioridades es el crecimiento limpio con los proyectos eólicos, solares que permitirán transformar no solo la forma de producir la energía, disminuir el impacto que tiene en la economía
el cambio climático, sino también reactivarlo a través de la generación de empleo. Así que tuvimos una conversación nacional que nos permitió conversar con los colombianos, construir, acelerar programas de gobierno o plantear otros que hoy están en plena ejecución y con la cual tenemos un compromiso de seguir adelante. Veamos un video donde se presentan los resultados de esta conversación nacional. Somos tan diferentes y eso está bien, nos hace únicos. Esta mañana me levanté, empaqué para el trasteo, dejé a mi niña menor en el jardín y a mi hija mayor en el paro y vine a conversar con su merced. Y yo sé que también hay que reconocer lo que se ha hecho y decirle lo que falta por hacer para que lo hagamos en equipo. La conversación nacional dio sus frutos porque escucharnos nos pone del mismo lado. Muy bien. Aquí vimos los resultados de la conversación nacional y este es un propósito que tiene el presidente Duque: conversar, escuchar y tomar decisiones para lograr transformar las realidades de los colombianos, como lo tiene planteado en su programa Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, un plan de desarrollo que rige los destinos del país hasta el año 2022 y en el cual toda la presidencia de la República y sus consejerías están involucradas. Hemos querido hoy presentar los avances, los resultados, por supuesto plantear los retos, porque sabemos que este año Colombia ha sufrido mucho. Muchos colombianos hoy tienen angustias y tienen preocupaciones frente a si sus hijos van a poder volver al colegio, tienen preocupaciones o porque perdieron el empleo, o porque pueden hoy sentir riesgos al respecto. Muchas preocupaciones, colombianos tienen preocupaciones para esta Navidad de cómo van a celebrar la Navidad en compañía de sus familiares, con dificultades para reunirnos porque no se pueden tener aglomeraciones. Y por supuesto, todas esas angustias, esas preocupaciones sabemos que deben ser resueltas, pero aquí lo que tenemos es un gobierno liderado por el presidente Duque, una presidencia de la República y unas consejerías que tienen el propósito de hacer todo lo posible para acompañar a los colombianos, que sabemos que ante estas dificultades lo que más se requiere es trabajo, coordinación, ejecución. No se pueden resolver todos los problemas, hace falta mucho, sabemos, pero hemos venido avanzando y el propósito de la presidencia de la República es acompañar y liderar todas las iniciativas del presidente para que puedan mejorar el bienestar de los colombianos, para que podamos encontrar soluciones a esos problemas que se enfrentan diariamente. Y por supuesto garantizar que las promesas, que el plan de desarrollo, que las inquietudes y las preocupaciones de los colombianos se puedan resolver. Así que terminamos esta fase de esta sección de la rendición de cuentas. Agradecemos a ustedes la participación, las preguntas que nos han hecho y entramos ahora en la sección de las otras consejerías y de la jefatura de gabinete. Continuamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas 2020 del DAPRE. Recuerden que tenemos habilitados los siguientes canales a través de los cuales pueden participar: la línea 018000913666 o el correo electrónico habilitado rendicuentasdapre2020@presidencia.gov.co. A continuación, presentamos el bloque de logros y metas alcanzadas entre el 31 de octubre de 2019 y el 31 de octubre de 2020 por las dependencias adscritas al despacho de la jefe de gabinete. Para que ustedes conozcan las funciones que desarrolla este despacho, liderado por la doctora María Paula Correa, los invito a ver el siguiente video. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1784 de 2019, la jefe de gabinete es la encargada de asesorar la formulación de políticas públicas a cargo del señor presidente de la República en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. La jefe de gabinete apoya al señor presidente en sus relaciones con los partidos políticos y organizaciones sociales, promoviendo la libertad y la democracia, así como la consolidación del Estado Social de Derecho para el cumplimiento de la ruta planteada en el Pacto por la Legalidad. Adicionalmente, es la encargada de formular los lineamientos estratégicos, liderar, orientar e instruir a las consejerías presidenciales y secretarías adscritas a su despacho, de acuerdo con las directrices trazadas por el señor presidente de la República, con el objetivo de contribuir a las metas definidas en el Pacto por la Equidad, ampliando las oportunidades de todas las familias colombianas a través de la implementación de políticas públicas con enfoque diferencial.
también tiene a su cargo la formulación de los mecanismos necesarios para mantener una visión estratégica de la agenda y las comunicaciones de la Presidencia de la República, promoviendo el principio de transparencia, la integridad y la legalidad. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy en esta rendición de cuentas del año 2020 de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la República. Este es un proceso de retroalimentación que estamos haciendo con los ciudadanos para que conozcan lo que hace la Jefatura de Gabinete y todas las dependencias que lo conforman. Nosotros lo que buscamos es tener un diálogo permanente con los ciudadanos que puedan conocer todas las actividades que venimos desarrollando, todas las acciones y hitos que hemos tenido durante este año 2020. Y sin más preámbulos, gracias a todos nuevamente por estar conectados. Les quiero contar quiénes nos acompañan hoy. Hoy estará presente la doctora Carolina Salgado, que es la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, el doctor Juan Sebastián Arango, quien es el consejero presidencial para la juventud, Colombia Joven, la doctora Ana María Palau, quien es la consejera presidencial para las regiones, el doctor Hassan Nazar, quien es el consejero presidencial para las comunicaciones, el doctor Víctor Muñoz, quien es el consejero presidencial para asuntos económicos y la transformación digital del Estado, y por último, el doctor Carlos Alberto Cortés, que es el consejero presidencial para la información y la prensa. Sin más preámbulos, entonces empezamos con la primera pregunta para la doctora Carolina Salgado, la consejera para la niñez. En el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el Gobierno Nacional se ha comprometido con avanzar en la atención integral de 2 millones de niños, niñas en primera infancia y gestantes. ¿Cuáles han sido los principales logros relacionados con el desarrollo integral en primera infancia, considerando el contexto de la emergencia por COVID-19? Un saludo muy especial. Frente a este tema, se ha avanzado en la mejora de la producción de la información en el marco del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia, el SDIPI, que es ese sistema de información nominal niño a niño para los niños de 0 a 5 años. Este es administrado por el Ministerio de Educación Nacional y hoy cuenta con una integración de fuentes de información nominal, es decir, niño a niño de los diferentes sectores, salud, educación, de inclusión social, y tiene la posibilidad de hacer seguimiento a los niños, niñas y gestantes. De igual forma, también bajo el liderazgo de la Consejería para la Niñez y la Adolescencia y junto a las diferentes entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Atención a la Primera Infancia, se estructuró el Plan de Acción de la Política con el cual se orienta la gestión de la SIPI durante el cuatrienio. Adicional a eso, también quisiera resaltar que además de todos estos logros referidos, la situación de emergencia por el COVID-19 nos ha permitido demostrar la capacidad tanto del gobierno nacional como del territorial para adaptar los servicios y las atenciones de tal modo que hemos podido garantizar condiciones en el entorno hogar para contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños en primera infancia, el cual es nuestro propósito. Justamente en este contexto de acciones, quisiera también resaltar de manera importante que con recursos de cooperación del BID logramos avanzar en un proceso denominado Conectar para Educar, educación multimodal. En este proceso nos ha permitido justamente evaluar lo que estamos haciendo y desarrollar también contenidos, desarrollo de canales, de estrategias en el marco de esta situación por el COVID-19, lo cual ha sido claramente una situación que ha puesto grandes retos en el desarrollo. Continuando con los temas del Plan Nacional de Desarrollo, se definió como una prioridad el avance en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes para promover el tránsito armónico en la niñez y la juventud. En este sentido, ¿cuáles han sido las acciones que desde la Consejería se han adelantado para contribuir en el cumplimiento de este compromiso? Antes que todo, es preciso señalar que todos los esfuerzos para promover el desarrollo integral de las niñas, de los niños y adolescentes implica una gestión mancomunada, articulada de los diferentes sectores involucrados en su atención y en la garantía de sus derechos. Es muy relevante en este momento, pues conlleva a esa gestión que adelanta la Consejería
para que se enmarquen los principios y los mecanismos de coordinación intersectorial que son requeridos para la implementación de las políticas de desarrollo integral, tanto de la primera infancia como para la política de infancia y adolescencia. En este contexto, como gobierno, nos encontramos avanzando en la concreción de esas acciones para la implementación de la política de infancia y de adolescencia, tomando como base esa ruta integral de atenciones que fue construida para esta población durante el 2019. Durante este año, durante el 2020, junto a las entidades que hacen parte de la mesa técnica de la política donde está la consejería, identificamos esas grandes apuestas que tenemos para llevar a cabo la implementación de las líneas políticas, que son cuatro en su desarrollo, y así generar las condiciones políticas, técnicas, administrativas y sociales para promover el desarrollo integral de las niñas, de los niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años. De esta manera, pues estamos buscando acompañar a los territorios en el fortalecimiento de sus capacidades para la gestión de la política, mejorar a través del desarrollo la ampliación y el ajuste de la oferta institucional que permita materializar esa atención integral en esa población. También promover la transformación de imaginarios culturales que están asociados a la niñez y poder de esta manera generar las condiciones para su participación significativa. También quiero compartir con ustedes que buscamos avanzar en esa generación y gestión del conocimiento en torno a este grupo poblacional que aporte a la toma de decisiones de política basada en la evidencia, así como orientar el seguimiento nominal en el marco de la atención integral. En este marco y en la línea con esos propósitos sectoriales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud en cuanto a esta población, quiero compartir que participamos en una alianza público-privada con estas entidades y con la Fundación Saldarriaga Concha, que busca el fortalecimiento de las competencias socioemocionales y busca favorecer la inclusión como oportunidad para potenciar la salud mental y el desarrollo integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Con este convenio nos hemos propuesto para 2020 acompañar y formar 3.800 docentes y directivos docentes de 300 establecimientos educativos, también equipos de secretarías de salud y educación de 48 territorios certificados, así como también ese fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las gestoras sociales tan importantes en este proceso. Y esto realmente a través de generación de herramientas, de conocimiento en torno a las líneas de acción de la alianza. Lo anterior ha sido clave, teniendo en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos como país y a nivel mundial, por motivos de presencia del COVID-19. Este es un contexto en el cual cobra mayor importancia el fortalecimiento socioemocional y esa capacidad de resiliencia como base para el desarrollo y el bienestar de los niños, de las niñas y de los adolescentes. De igual manera, también quiero resaltar ese acompañamiento y el impulso que desde la Consejería hemos realizado con relación a la estrategia Sacúdete, como apuesta por fortalecer esa oferta institucional que ha sido dirigida a afianzar proyectos de vida y promover el desarrollo de talentos de la población joven del país, incluyendo el grupo de edad desde los 14 a los 18 años, en el marco pues, de la adolescencia, de conformidad con la Ley Estatutaria de Juventudes. En este sentido y en sintonía con los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, desde la Consejería se promovió y se acompañó la creación de la Dirección de Adolescencia y Juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como parte de esos ajustes institucionales que se requerían para realizar las apuestas en torno al desarrollo de la juventud y su tránsito armónico desde la adolescencia, a través de la cual se hace realmente operativa la estrategia Sacúdete. Asimismo, también bajo esa coordinación de la Consejería de Juventud participamos actualmente en el proceso de construcción del COMPES de Política Pública, con el cual se busca generar un marco político sólido para que garanticemos las condiciones para el desarrollo de esta población y en el cual buscamos realmente tender esos puentes desde lo político, desde lo técnico, desde lo administrativo y de esta manera facilitar ese tránsito armónico desde la primera infancia, pasando por la infancia, la adolescencia y llegando a la juventud. De esta manera avanzaremos como gobierno, como sociedad, en el círculo virtuoso del desarrollo integral de las niñas, de los niños, adolescentes y jóvenes, como esa gran apuesta
para acercarnos cada vez más a un país con equidad. Teniendo en cuenta que nuestros niños están pasando más tiempo en sus casas como medida preventiva de propagación del COVID, ¿qué ha hecho la Consejería Presidencial para la Niñez en materia de prevención de las violencias? Bueno, a propósito de este tema que nos concierne a todos, debo resaltar las alianzas público-privadas para llegar a los territorios con estrategias que realmente complementen, que fortalezcan las acciones y los programas de los departamentos en Colombia para la prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. En el marco de la Alianza Nacional, estos convenios que tenemos se enmarcan, por ejemplo, el de la Corporación Juego y Niñez para la movilización social alrededor de la crianza amorosa y el juego, logrando en este momento sensibilizar a más de 7.000 actores relevantes en todo el territorio nacional sobre el juego como factor protector para la niñez y para la adolescencia. Asimismo, en el marco de esta gran movilización, pusimos a disposición un curso certificado por el Politécnico Gran Colombiano para todos los municipios y departamentos de Colombia acerca de la crianza amorosa y el juego para la prevención de violencias. Esto ha permitido que en total lleguemos a 1.500 actores de infancia y adolescencia certificados. Se están capacitando. Esto, en pocas palabras, significa que todo el país está apostándole a una crianza amorosa. De igual forma, está el memorando de entendimiento que suscribimos con la empresa Tigo, a través del cual estamos generando una estrategia nación-territorio para promover el uso responsable y creativo del Internet entre las niñas, los niños, los adolescentes, sus familias, los educadores y realmente acercarlos a esas oportunidades TIC, pero buscando reducir riesgos de violencias en el entorno digital, que como todos sabemos en este momento de pandemia, pues es importante. A la fecha, también quiero compartir que hemos sensibilizado en Colombia a 7.800 servidores públicos a nivel territorial, a 18.800 niñas y niños entre los 6 y los 12 años. Entre los 12 y 18 hemos alcanzado a 434.000 niños y niñas, a 63.000 padres, madres y cuidadores. Y por supuesto, a educadores a quienes hemos alcanzado 24.000 en este proceso. Adicionalmente, estamos también gestionando otros pactos que tienen como finalidad reforzar las normas y los valores que se promueven en las relaciones interpersonales no violentas, respetuosas, enriquecedoras, positivas y equitativas en cuanto al género para toda la población infantil y adolescente. Por otra parte, también el reducir esas prácticas de crianza severas y crear relaciones positivas entre los padres, entre las madres, entre los hijos, ayudar a que esos padres y madres y cuidadores comprendan la importancia de la disciplina positiva, de la no violenta para el desarrollo infantil, así como desde esa comunicación cercana, comunicación eficaz entre los padres y los hijos para reducir esas prácticas de crianza severas. De igual forma, tenemos también un pacto entre la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Universidad del Norte. Aquí llamamos este el programa Pisotón y Aventurémonos en Familia, supremamente importante, buscando acompañar las acciones que se estén desarrollando a nivel de los gobiernos nacional, del gobierno nacional y de los gobiernos locales para realmente afrontar esos retos ante esta crisis a través de la promoción de la salud mental, del buen trato, de la resiliencia al interior de los hogares que se han focalizado y la mitigación de las violencias contra las niñas, niños y adolescentes. Todo lo anterior que les he comentado, sumado a que también estamos buscando fortalecer esas habilidades socioemocionales para realizar un acompañamiento familiar para la prevención de violencias, generando de esta manera las herramientas para el fortalecimiento de las redes familiares, de las redes comunitarias, en la promoción del buen trato, que realmente nos permita una disminución importante frente a la legitimación de la violencia en los hogares. También quiero nombrar el pacto entre la Consejería para la Niñez y la Adolescencia y Alianza por la Niñez Colombiana. Este busca sensibilizar a niñas, a niños, adolescentes, a familias, a las comunidades en los territorios donde se encuentra esta alianza frente realmente a los derechos de la niñez y de la adolescencia en Colombia, donde podamos crear conciencia sobre las políticas públicas de niñez relacionadas con el derecho a una vida libre de violencias y a la protección integral.
Al igualmente quiero socializar también y difundir por diferentes medios la oferta programática que la Consejería está desarrollando con estas instituciones en los territorios que trabajan por la niñez, en la prevención de las violencias contra las niñas, de los niños, de los adolescentes, para que ellos y sus familias conozcan y accedan también a las ofertas que tienen los territorios en ese abordaje integral de la prevención de violencias. Por último, quisiera también compartir que esta busca apoyo en la articulación de las acciones territoriales de prevención de violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Y con esto buscamos contribuir en esa construcción de los planes territoriales en el marco de la Alianza Nacional contra Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco que hemos adoptado INSPIRE en la Alianza Nacional contra Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes. Y ya para terminar con la doctora Carolina Salgado, me gustaría preguntarle cómo la gestión de su equipo de trabajo bajo su liderazgo ha influido en la mitigación de los efectos adversos provocados por la actual pandemia. Frente a la pandemia, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia ha aportado en la mitigación en diferentes frentes. Quisiera primero resaltar que a través de la campaña Ayudarnos Hace Bien y bajo el liderazgo de la señora María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, en el marco del trabajo que se viene realizando en seguridad alimentaria y en nutrición, que hemos denominado la Gran Alianza por la Nutrición, esta campaña se propuso el objetivo de reunir por lo menos 1 millón de paquetes nutricionales que contienen alimentos para 3 o para 4 integrantes de la familia por un mes, y de esta manera poder llevar alimento a la mesa de las personas y de las familias más vulnerables o las que no tenían ayudas ni subsidios con ocasión a la emergencia. Para lograr cumplir con este gran objetivo, se realizó una articulación de donantes de todos los sectores, de organizaciones no gubernamentales, de ciudadanos, de empresas privadas, y realmente aportaron desde 5,000 pesos para apoyar esta noble causa. En este marco, las gestoras sociales se convirtieron en uno de los principales aliados en los territorios, realmente para poder contribuir con esa entrega real y de última milla en todos los municipios del país. Gracias a esta campaña se beneficiaron cerca de 4 millones de colombianos y se entregaron más de 1 millón de mercados en los 32 departamentos del territorio nacional. Por otro lado, también quisiera compartir con ustedes que en el marco de las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, desde el inicio de la cuarentena obligatoria a nivel nacional, el liderazgo del equipo de la Consejería estuvo enfocado en lograr hacer un ejercicio que, con respaldo de las medidas enunciadas por el señor presidente, permitieran realmente concretar esos lineamientos y las acciones orientadas a cuidar la salud, a proteger la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes. En este sentido, se ha contado con la posibilidad de congregar equipos de trabajo con experticia tanto en primera infancia como en infancia y adolescencia, que de forma articulada y teniendo como ese horizonte el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, nos permitieron diferentes acciones. La primera, la adaptación de los servicios educativos y de atención para niñas, niños y adolescentes a la luz de lo que ha sido indicado por el Ministerio de Salud en los términos de esas pautas para promover y mantener la salud durante el curso de vida en los tiempos de COVID, desarrollando pues documentos de línea técnica, documentos normativos, usando otros mecanismos, medios y diferentes canales, como por ejemplo Mis Manos Te Enseñan del ICBF, y todo el ajuste del servicio educativo desde el preescolar que ha hecho el Ministerio de Educación. Ajuste también de procesos de asistencia técnica, de acompañamiento a equipos en territorio. Ahora quiero ir al segundo punto, donde hemos realmente continuado ese fortalecimiento en el talento humano, adaptando el modelo de trabajo a no presencial, dando orientaciones sobre la protección de los equipos interdisciplinarios encargados de la prestación del servicio, y esto mediante el uso claramente de elementos de bioseguridad, desarrollando también nuevas habilidades para el trabajo en el contexto de la emergencia, a maestros, a agentes educativos, a equipos de trabajo, a promotores de lectura y a los equipos lúdico-recreativos.
también en el establecimiento de nuevos mecanismos de contacto y acompañamiento no presencial con las familias, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, diseñando material de trabajo para ese acompañamiento en el entorno hogar y en el entorno virtual, y claramente reconfigurando la atención psicosocial y los servicios de protección. Como tercer punto, quisiera resaltar también que hemos brindado acompañamiento a las familias, estableciendo nuevos canales de contacto, canales semipresenciales, telefónicos, virtuales, por medios locales de comunicación, impulsando y enfatizando en mensajes orientados a la convivencia, al respeto, la autonomía, la participación y a la crianza. También participamos en esa construcción de la estrategia de protección de ingresos a las familias y hemos logrado posicionar el juego como una experiencia vital para el desarrollo integral para todos los cursos de vida, y más ahora que el hogar se convirtió en ese entorno principal. Como cuarto punto, quisiera también resaltar que asimismo, apenas se decretó el aislamiento preventivo obligatorio, dispusimos y fortalecimos los canales de atención ciudadanos, como por ejemplo a través del trabajo conjunto con el ICBF, el Ministerio de Educación, Prosperidad Social, se dispuso de una plataforma de recursos virtuales para las familias con la idea realmente de poder enriquecer esos contenidos entre entidades y gobierno nacional, entre los aliados. Logramos lanzar productos digitales como Mis Manos Te Enseñan y Colombia Aprender Digital. También diseñamos y lanzamos en tiempo récord contenidos especializados para primera infancia a través de portales ya existentes. De igual manera, también se fortaleció la línea de atención del ICBF, la línea 141, y la línea del Ministerio de Salud y Protección Social, la línea 192. Como quinto punto, quisiera también resaltar que también el trabajo que se hizo para lograr una atención sin contacto a propósito de los lineamientos para evitar contagios. Dentro de esta acción logramos continuar con el apoyo de los servicios de educación inicial y servicio educativo público bajo un nuevo esquema operativo. Implementamos también estrategias para contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional de la población, específicamente de las niñas y niños menores de 5 años. Aquí logramos la organización logística para la entrega del complemento alimentario en servicios de educación inicial, tradicionales, el PA en casa y a los niños menores de 5 años con desnutrición aguda a través del programa Mil Días para Cambiar el Mundo. De igual forma, desarrollamos también esos lineamientos desde el sector salud para gestión de la atención integral en salud a gestantes, niños y niñas. También tuvimos que reorganizar todos los servicios que estaban orientados a su protección y a la atención en casos de violencia, y creamos estrategias de promoción, de recreación, de actividad física en casa a través de esas redes, a través de las redes sociales lideradas por el Ministerio del Deporte. Como sexto punto, también quisiera compartir con ustedes que bajo el mismo esquema intersectorial logramos la creación, la publicación, la difusión de los lineamientos para la salida al espacio público de niñas, niños y adolescentes. Estos lineamientos realmente se desarrollaron bajo la guía de expertos nacionales y expertos internacionales. Todo esto lo hicimos para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos, donde se hicieron sesiones con las autoridades de los territorios para su socialización. También desplegamos una estrategia de comunicación para su difusión a través de las sesiones de expertos, usando herramientas digitales como por ejemplo páginas web, como redes sociales, canales de publicación como el programa Prevención y Acción y otros medios de comunicación. Muchas gracias, doctora Carolina, por sus respuestas y por contarnos lo que ha hecho desde su consejería para poder mitigar los impactos que ha tenido la pandemia en los niños, niñas y adolescentes. Y ahora me gustaría continuar hablando de juventud. Tenemos también al consejero Juan Sebastián Arango, y es así como específicamente me gustaría preguntarle: ¿cuáles de las políticas públicas que promueven la generación de oportunidades para nuestros jóvenes y que permiten eliminar barreras para su desarrollo se han venido desarrollando desde su consejería? Doctora María Paula, un saludo muy especial a todos los ciudadanos que nos están viendo. Y Colombia Joven, que es la Consejería Presidencial para la Juventud,
lo que hace es articular a todo el gobierno nacional y prestar asesoría técnica a los territorios para las personas entre los 14 y los 28 años. Desde el despacho de la consejería, con el apoyo de la jefatura de gabinete y del presidente de la República, lo primero que se hizo durante este gobierno fue elevar a Colombia Joven de un programa presidencial a una consejería presidencial que nos permite tener mayor articulación y mayor capacidad institucional. Asimismo, se ha robustecido su capacidad técnica, su presupuesto, y hemos logrado de esa manera comenzar a articular todo el sistema nacional de juventudes, de lo que hablaremos más adelante, y de poder poner en funcionamiento programas, planes y proyectos dentro de cada una de las entidades del gobierno nacional. Nuestros jóvenes cada día hablan más de la estrategia Sacúdete. ¿Nos puedes ampliar un poco cómo es esta estrategia, cómo se ha venido desarrollando y cómo la consejería ha sido un articulador en este sentido? Sacúdete, doctora María Paula, como muy bien usted lo sabe y como el presidente de la República y la primera dama han venido liderando este proceso, es quizás la estrategia más ambiciosa que se ha hecho en Colombia para el uso del tiempo libre de los jóvenes, para detonar sus habilidades y talentos. Por eso tenemos como meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo dejar 400.500 jóvenes beneficiados y 140 infraestructuras en todo el país. En este 2020 hemos avanzado muchísimo, pasamos de tener un modelo de pilotaje a un modelo de escalabilidad, pasamos de tener 4.000 beneficiarios a 90.000 beneficiarios este año, creamos la Dirección de Juventudes dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que va a ser el mayor ejecutador de esta estrategia en el territorio nacional. ¿Qué busca Sacúdete? Sacúdete busca detonar las habilidades y los talentos de los jóvenes, pasándolos por tres fases: inspira, enfoca y transforma, y que esto termine en las tres E's: emprendimiento, empleabilidad y educación. Y la jefatura de gabinete, en cabeza de la doctora María Paula y el señor presidente, han dispuesto todos los recursos para que Sacúdete hoy en día sea una realidad en los territorios, y solo desde la Consejería Presidencial para la Juventud este año se tendrán más de 30.000 beneficiarios Sacúdete en diferentes programas con el Ministerio del Comercio, con el Ministerio de la Cultura, con la Universidad Nacional, con los Scouts de Colombia, con asociaciones de jóvenes, tomándonos el territorio para que todos estén sacudidos. El Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud es precisamente esa instancia que está encaminada a lograr que se logren la garantía de todos los derechos de los jóvenes en nuestro país con impacto territorial. Cuéntenos un poco desde su consejería, ¿qué ha hecho usted para que este consejo funcione? Doctora María Paula, todos los jóvenes que nos están viendo y ciudadanos, desde el año 2013 Colombia expidió un estatuto de ciudadanía juvenil, un estatuto que había sido convertido en una especie de instancia que no avanzaba. Pero el gobierno del presidente Duque, en especial en este año 2020, hemos logrado poner en funcionamiento la primera instancia del Sistema Nacional de Juventudes, que es el Consejo Nacional de Política Pública para la Juventud, donde están sentadas 24 entidades del gobierno nacional, entre esos 14 ministerios, un representante de los gobernadores, en este caso el gobernador de Caldas, que lo elige la Federación Nacional de Departamentos, y el pasado 20 de octubre, en la primera sesión de este Consejo Nacional de Política Pública, lanzamos 103 programas, proyectos y planes para los jóvenes de Colombia, que están disponibles en www.colombiajoven.gov.co. Ahí hay un tutorial donde lo pueden ver, y de esos 103, 31 están enfocados a de generar habilidades de emprendimiento y empleabilidad, que es lo que más están solicitando los jóvenes. De esta manera, Colombia Joven, que hace la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Juventudes, comienza a poner en funcionamiento el sistema con el Consejo Nacional de Políticas Públicas, pero vamos a seguir adelante con la instalación de la Plataforma Nacional de Juventudes y el compromiso fehaciente del señor presidente de hacer las elecciones de los consejos municipales y distritales en todo el país. El COVID nos cambió la vida a todos. ¿Qué ha hecho la consejería para que podamos darle nuevas herramientas a los jóvenes en esta época de pandemia? Doctora María Paula, desde que comenzó esta crisis, obviamente el tema de la crisis derivada por el COVID iba a golpear a muchas personas y muchos sectores económicos. Y uno de esos, sin duda algunas, eran los jóvenes, que viven en esa dicotomía entre que son los de menos riesgo, pero los que pueden ser mayores transmisores. Por eso diseñamos desde la Jefatura de Gabinete y la Consejería Presidencial para la Juventud toda una estrategia para acompañar a los jóvenes durante esta crisis. Esa estrategia tiene tres elementos fundamentales: empleabilidad, empleabilidad y emprendimiento, educación y conectividad. Y por eso
lo primero que se hizo fue poner todos los recursos del PAEF en sectores donde más tenía empleabilidad los jóvenes, por ejemplo en turismo, o donde teníamos mayores problemas de vulnerabilidad en la población, como son las mujeres jóvenes, y por eso se aprobó un diferencial en el PAEF para el próximo año para estas poblaciones que tienen que ver directamente con los jóvenes. Durante también la crisis derivada del COVID-19 nos aliamos con diferentes empresas, en especial del BPO, y logramos ofrecer alrededor de 10.000 oportunidades de empleo concreto para los jóvenes. Y lanzamos todas las estrategias de Sacúdete, que en el concepto de oportunidades para todos tenemos más de 25.000 cupos disponibles en todo el país. También durante la crisis aceleramos algunos procesos, por ejemplo, legislativos, para que las prácticas profesionales, las pasantías y la participación en grupos de investigación de los jóvenes tuvieran que ser tenidos en cuenta obligatoriamente como experiencia profesional. Y profundizamos el trabajo en empleo joven que se venía realizando desde el mes de febrero debido a un decreto que el presidente de la República expidió para que el 10% de las plantas de los empleos públicos fueran para los jóvenes, y hemos vinculado alrededor de 18.000 jóvenes en todo el país. En conectividad, junto con el Ministerio de TICs, articulados con diferentes entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación, Computadores para Educar, logramos proveer herramientas educativas para los jóvenes en territorio, tanto software como conectividad, internet para que ellos pudieran acceder. Y con el sector privado también conseguimos donaciones para que los jóvenes tuvieran la posibilidad de seguir trabajando o estudiando desde sus casas. Y por último, el tema más profundo que tiene este gobierno para los jóvenes, que es el tema educativo. Ahí logramos una articulación, el liderazgo del señor presidente con el Ministerio de Educación, darle la posibilidad a 569.000 jóvenes de estratos 1 y 2 de tener un descuento en su matrícula de hasta el 100%, hecho que se aprobó para el próximo semestre del próximo año. Y para poder reforzar la educación en Colombia, se aprobó en el Presupuesto General de la Nación del 2021 la partida más grande de educación que se ha hecho, que son 47 billones de pesos. En esos tres temas estábamos intentando hacer dos cosas: evitar que los jóvenes nos desertaran de la educación para que no presionaran la cifra de mercado laboral, y que los que estaban trabajando pudieran mantenerse o pudieran adquirir nuevas habilidades que le permitieran readecuarse en el mundo laboral. Y la consejería adicionalmente trabajó muy fuertemente en la campaña que lidera la primera dama, que es Ayudarnos Hace Bien, en la cual entregamos alrededor de 1 millón de mercados en todos los municipios de Colombia, pero adicionalmente también pudimos llegar con acción integral del Estado a esos territorios para los jóvenes, para los niños y para los adolescentes. Doctor Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos, por sus respuestas y por el gran trabajo que se viene desarrollando para los jóvenes de Colombia.